Roca, ¿por qué tú decidiste entregarte ahora? ¿Por qué decidiste entregarte ahora, Roca? Sí, ciertamente, como usted acaba de mencionar, a eso de las 2 de la tarde se entregó la joven Berrocal, acusada de darle muerte a la jovencita Natalie. Esa joven fue entregada, dígase Berrocal, por parte del licenciado Braulio. Pero esa entrega también se debió por fruto de la existencia que ha hecho el Ministerio Público atrás de esa joven, igual que la de CRIM. En las próximas horas se estará depositando la medida de coerción y posteriormente se le conocerá una medida de coerción. ¿Cuál será esa medida de coerción? ¿Qué pedirá la Fiscalía para ello? Prisión preventiva. ¿Cuánto? 3 meses. ¿Es cierto que está embarazada esa joven? No tengo conocimiento de esa información. ¿Y los familiares de la víctima? ¿Ha venido por aquí? No tengo conocimiento porque no estaba aquí, estaba en la Fiscalía recibiendo a ella juntamente con el titular y el magistrado Michael. Por eso no tengo conocimiento, llegué casi ahora mismo aquí al cuartel. Agua para que, ¿verdad? El agua no tenga nervios, ¿eh? Yo por ser el agua calma a los nervios. Gracias. En ese sentido, hacemos entrega formal que conste documentado mediante este video a los magistrados de arriba, es la madre de ella que quiere estar presente. Él, madre, siéntese aquí, por favor. Y a Albert, indicando que hasta el momento se encuentra en condiciones físicas y mentales estables. Tiene un avanzado estado de embarazo, que ya en su momento deberá certificarse, para que en su momento ustedes ya procedan conforme a ese debido proceso y que a partir de ahora ya sea presentado ante la justicia para responder por los hechos que ustedes pudieran imputar. Juntamente con el oficial de la Policía Nacional, poner en sus manos para que procedan entonces ya a actuar conforme establecen los parámetros judiciales. Sí, gracias. Primero agradecerle al doctor. Se ha comportado como lo define la ley, ¿verdad? Como un auxiliar de la justicia, asesorar a su cliente, estar en disposición de entregarnos. Podrá contar con todas las garantías. Usted sabe que esta es una fiscalía que se caracteriza por un respeto a la dignidad humana, un respeto a los derechos fundamentales. Nos acompaña el director de investigación, el magistrado Álvarez de la Unidad de Investigación, y el coronel del DICRIM, el director de investigación por la policía de aquí de la provincia. Estamos aquí, le garantizamos sus derechos constitucionales. No recibirá maltrato de ningún tipo, ni físico, ni verbal, ni psicológico, de ningún tipo. Sencillamente hay un hecho, ¿verdad? Una acción que ella está consciente que debe responder por ella, porque ya ante la justicia le dan los tribunales quienes la juzgarán. Entonces, nosotros vamos a
entregarle a los fiscales de investigación, al departamento de investigación, para que se siga el proceso normal que se le debe seguir en el tribunal. Sí, así está. Gracias.